En el mundo de la lucha libre, la máscara representa todo tu personaje. De ella se desprende esa mítica personalidad que te convierte en amado o odiado. Para muchos luchadores es lo que te lleva a la gloria, lo que la afición recuerda de ti y hace comprar esas máscaras de hula espuma fuera de las arenas. Cuando una rivalidad se encuentra en lo más alto, es normal que todo se arregle con una lucha máscara contra máscara. Y a lo largo de la historia hemos tenido increíbles luchas de este estilo, de esas que siempre recordamos y guardamos en el corazón. Desde las que te entretienen como Microman contra Chamuel, las que amas por su técnica como Atlantis contra el villano tercero y las que te hacen llorar como Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién puede ser el luchador con más máscaras ganadas? Normalmente una leyenda puede llegar hasta las 15 máscaras, incluso hemos sabido de algunos que llegan a 80 o 100, pero el luchador que estás a punto de conocer tiene en su récord más de 200, incluso se dice que llega a las 300. Nos situamos en la era dorada de la lucha libre mexicana. Un joven vería luchar al ídolo de México, el Santo, y desde ese momento su vida cambiaría. Decidido y tras mucho esfuerzo entrenaría para convertirse en luchador, y aunque no fue nada fácil, logró ser visto como alguien con talento. Es por eso que en 1955 debutaba el Cometa Azul, y tranquilo, ese fue un nombre provisional. Su verdadero nombre era Estrella Blanca, el Santo Poblano. Para Estrella Blanca, el Santo era su ídolo. Tan es así que cuando le dijeron que debutaría, él pensaba hacerlo con una máscara de la Leyenda de Plata. Obviamente se lo negaron, pero no se quedó con las ganas. Le pidió a un mascarero que le hiciera una máscara parecida. Así nace este legendario diseño, muy parecido a la máscara del Santo, pero de color azul y con esa gran estrella blanca en el centro que mantenía como símbolo. En una época donde habitaba el Santo, Gori Guerrero, el Murciélago Velázquez, Estrella Blanca poco a poco se hacía de un hombre. Se caracterizaba por una agilidad tremenda, movimientos tan finos y un resorte tan bueno que muchos hoy en día no podrían hacer. Con el tiempo, la gente lo empezó a ovacionar. Fue una sorpresa incluso para las propias estrellas que este luchador de Puebla esté emocionando a tanta gente de la capital. El talento de Estrella Blanca se hacía notar, tanto que hasta el mismo Santo lo recomendaría para estar en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Se convirtió en una leyenda e incluso una dinastía luchística de estrellas blancas. Lamentablemente, el luchador conocido como el Santo Poblano por su gran carisma con la afición partió de este mundo en noviembre del 2021, dejándonos un legado de talento luchístico y de admirar con más de 300 máscaras ganadas, donde se encuentran luchadores como Zeus, Ángel Negro y Pantera Azul. Ahora conoces un poco más del legendario Santo Poblano, Estrella Blanca, todo un ícono en el país y que marcó una época importante en la lucha libre.